¿Cómo están, amigos? Nos encontramos con una fuerte jugadora sub-14. ¿Cómo es tu nombre? Camila Ferri. Bueno, actualmente se encuentra disputando el encuentro infantil. ¿Cómo te está yendo? Voy 3 de 3. Wow, 3 de 3. ¿Tienes el FIDE actualmente? No, por ahora no. ¿Y tienes en tus planes sacarlo o algo así? Y la intención sería que sí. ¿Has jugado algún IRT antes? No. No todavía. Me parece que no. No que recuerde. Bueno, ¿hace cuántos años juegas al ajedrez? Desde los 7 u 8 más o menos. Wow. Y tengo 2. Ah, bueno, 2. Pensé que tenías 14. No. Bueno, solo para datos curiosos, por decirlo así, ya nos hemos enfrentado. Vamos 1-1 en el cuento. Bueno, ¿cuál ha sido el torneo más importante en el que has participado? He jugado 3 argentinos, que son torneos a nivel nacional, individuales. En la categoría sub-12 femenino y sub-14. También he ido a Juega Juega y pude ir a los Evita. Y creo que eso sería lo más importante hasta ahora. ¿Y cómo te ha ido en esos torneos? En los argentinos lo mejor que pude sacar fue en un torneo salir tercera. Y en los Evita, bueno, como equipo quedamos novenos. El provincia sería. Y en el individual quedé más o menos a mitad de tabla. ¡Wow! Una fuerte jugadora. También recuerdo que jugaste el provincial femenino, ¿no? ¿Cómo te sí. fue ahí? Ahí quedé campeona sub-12 femenino. Bien. Y en el torneo provincial, creo que... ¿Cómo era el provincial cuando jugaste contra Elizabeth Argento? Si mal no recuerdo. El a nivel provincia, o sea, cuando creo que se coronó tricampeón, algo así, no sé cómo se llama ese torneo. Ah, sí, sinceramente no recuerdo. A ver, fue... Sí, creo que jugaron, ¿no? No sé si te acuerdas. Jugaron contra Elizabeth y fue como un torneo femenino, algo así. Eso era torneo, sí, justamente acá. Ah, sí. Sí. ¿Cómo te fue? Creo que es segundo. Ah, segundo. Sí, porque me parece que la única que perdí fue con Elizabeth, justamente. Creo. Por ahí va la mano. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Quién te enseñó a jugar? Pasa que en el jardín había un mural sobre ajedrez y nos dijeron que nos iban a enseñar. Entonces, por eso mi papá me enseñó a mover las piezas, todo como lo principal, para poder empezar más o menos bien en lo que sería el jardín. Al final eso no se dio, no se dieron las clases en el jardín, pero después vimos como unos folletos que se daban clases en Capilla del Monte, que es donde yo vivo. Entonces ahí empecé a ir. Y como de prueba, a ver si me gustaba, y al final sí me gustó. Entonces fui a clase y como a los 7 u 8 empecé a ir como más a lo que sería torneos. Ah, bien. Pero aprender como a mover piezas fue como a los 5 años más o menos. ¿Y actualmente tienes un profesor que te guía? Sí, actualmente estoy con el profesor Juan Pereira, que me da clases de manera virtual. Perfecto. O sea, esas serían las clases que tienes por ahora, digamos. Por ahora sí. Bueno, ¿cuál sería tu expectativa para este encuentro infantil? Sinceramente, tratar de, obviamente sería lo mejor ganar todos, ¿no? Pero 4 por lo menos, si sería la mayoría, estaría bien. Bueno, no sé si sabías que en septiembre va a haber la segunda edición de este torneo abierto por parejas. ¿Te gustaría participar o cómo lo ves? Sí, capaz estaría bueno. ¿Sabes más o menos cómo va la modalidad acá? Sí, es como un torneo por parejas. Claro. O sea, ahí son match y... Sí, es como un torneo individual, pero en pareja. Ya, porque actualmente esta chica también se enfrenta contra los adultos, ¿eh? Bueno, Camila, agradecerte tu presencia. Y para finalizar, ¿qué consejo le puedes dejar a los nuevos jugadores o de ajedrez? Que no se frustren por perder, porque nos pasa a todos. Y que traten de seguir, porque así van a llegar muy lejos. Exactamente. Bueno, agradecerte. A vos, muchas gracias.